si no me pongo al corriente con la hipoteca, me van a quitar el depa. ¿Y si te buscas un roomie? Yo hay lugar de para servirte. Bienvenido, roomie. Bienvenidos a Premier Flix, donde te traemos lo mejor de series y películas del momento. Llega a las salas de cine El Roomie, cinta dirigida por Pity Paul Ibarra que explora las diversidades y con la que más de uno se va a sentir identificado. Aborda distintas temáticas que ya la encaminan a ser una de las favoritas de la cartelera. El filme aborda la historia de un chico que cambia de compañero de apartamento cada 2 meses, estafando a su arrendatario para no pagar. Pero eso se compensa con la dulzura de carácter que tiene, ya que conquista a todos para que él pueda salirse con la suya. En la historia también conoceremos a Vivi, una joven escritora que ya no puede afrontar los gastos de la hipoteca de su piso, y animada por sus amigos, se decide a buscar un compañero de piso, un roomie, que le ayude a pagar la renta. Tras un rápido pero aparentemente perfecto casting, se queda con Ro, que pronto se muda a vivir con ella. A primera vista, Ro es el roomie perfecto, simpático, trabajador y cocina bien, pero con un pequeño problema, nunca paga la renta. Es en ese momento cuando Vivi cree que todo se ha vuelto en su contra y se enfrenta a él. Poco a poco, Vivi y Ro aprenden a convivir juntos y ella consigue reencontrarse como escritora y descubrir lo que de verdad vale. Pero si bien la esencia del proyecto es la de una historia de comedia romántica, ya que el protagonista encuentra de forma inesperada el amor, esta también muestra la diversidad de género con personajes gays como el que interpreta Giuseppe Gamba y una persona sorda que interpreta Irving Damián López. Lejos de crear un proyecto que haga un llamado a la inclusión, Pity Paul Ibarra buscó levantar un producto mucho más real, diverso, en el que se plasmen cada una de las diferencias que hacen únicos a los seres humanos. La cinta se rodó en locaciones de la Colonia Condesa y un foro donde se recreó la habitación debido a que no se podía filmar más de 2 semanas en la capital debido a las incomodidades que pudieran provocarse a los vecinos. Uno de los más grandes retos para el protagonista de la cinta, José Eduardo Derbez, fue justamente entender el lenguaje de señas. Previo a iniciar el rodaje, tomó algunas clases que lo ayudaron a entender mucho más el mundo de los sordos y a valorar cada uno de sus sentidos. Un dato curioso es que para interpretar al personaje de Jagger, el mejor amigo de Ro, el roomie, la producción contó con el trabajo de 2 perros gemelos recién llegados de Hollywood, Parker y Porter, habituales de otras películas. No te pierdas El Roomie en las salas de cine en México desde este 18 de enero y se espera que muy pronto llegue al servicio de streaming. A continuación te presentamos el elenco estelar de la película y a las celebridades que desfilaron en la alfombra roja de El Roomie. We'll be right back.
Gracias por acompañarnos en este espacio. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Premierflix.